Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Si has armado recientemente tu PC y acabas de instalar Windows y no tienes una licencia, seguro te mostrará el molesto mensaje pidiéndote a que lo actives. Pues no te preocupes, en este video te voy a enseñar cómo puedes obtener una licencia genuina de Windows 10 Pro que te va a permitir acceder a todas las funciones del sistema operativo sin restricciones, como por ejemplo tenerlo actualizado, libre de errores y lo mejor de todo, si activas la licencia de Windows 10, podrás actualizar gratuitamente a la nueva versión de Windows 11. Sin más preámbulos, iniciemos después de la intro. Bien, para poder obtener una licencia de Windows 10 Pro original y que además sea económica, es importante hacerlo en un lugar de confianza con licencias certificadas. Para eso le voy a estar dejando los enlaces en la descripción de este video, donde si nos vamos a la primera opción, encontramos la licencia OEM de Windows 10 Pro, el cual es 100% original y es válida de por vida para un solo equipo. Aquí si le damos en comprar, podemos ver que esta licencia cuesta $22.72. Pero si usan el código de descuento R20, podrán obtener un descuento del 30%, costando la licencia a solo $15.90. Podemos pagar con distintos métodos de pago, entre ellos PayPal, el cual es muy seguro, por lo que lo recomiendo. Después de pagar nos llevará a esta página, acá seleccionamos User Center, a continuación nos llevará a nuestras compras, y dentro de nuestro pedido damos en conseguir clave, y aquí podemos ver la licencia que acabamos de comprar, el cual nos va a servir para activar nuestro equipo. Para activar la licencia de Windows, simplemente presionamos la tecla Windows más I, y a continuación en esta ventana, si tu Windows 10 no está activado, les aparecerá como en mi caso en la parte inferior, indicando que Windows no está activado, actívalo ahora. Le damos clic aquí, y a continuación nos llevará a la siguiente pantalla, donde debemos de seleccionar la opción cambiar clave de producto. A continuación nos mostrará la siguiente ventana, donde debemos de colocar la licencia que acabamos de comprar. Le damos en siguiente, y finalmente en activar. Esperamos hasta que verifique, y por último nos indicará que Windows está activado. Como se puede apreciar, ahora nos dice que Windows está activado con una licencia digital. Y de esta manera ya no tendremos el molesto mensaje de activación y podremos acceder a todas las funciones del sistema operativo sin ninguna limitación. Recuerden además que al tener Windows 10 activado con una licencia original como esta, les permitirá actualizar gratuitamente a la última versión de Windows, me refiero a Windows 11, cual tiene características interesantes que hemos ido revisando en el canal. Además, en bitcdkdeals.com podrás encontrar otros productos como la licencia de Office 2021, donde si usas el código R20 podrás conseguirlo a un excelente precio para trabajar así en tus documentos y presentaciones sin limitaciones. Sin nada más que agregar en este video, ahí les estaré dejando los enlaces de la promoción en la descripción, apóyame con su like y si te gusta el contenido te invito a suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.